Buenas noches, hermanos, hermanas. Vamos a, a retomar el día de hoy el estudio de la bibliología. Les recuerdo que el estudio de la bibliología eh, trata no de la parte del contenido de la Biblia como tal, como factor doctrinal, sino que más bien de la construcción del libro de cómo es que el libro se compiló, cómo es que llegamos a tener esta, este libro de 66 capítulos, por así decirlo, estos 66 libros que componen la Biblia. Y por supuesto vimos las consideraciones iniciales, donde vimos gran parte de las cosas que, que son básicas, como el idioma, en fin, los materiales, todo lo que revisamos y que ya se encuentra también en la página en Internet. También los periodos, que es súper importante, porque uno de los factores que es eh, importante... Eh, eh, destacar del concepto de la Biblia es que fue escrita durante 16 siglos en situaciones totalmente distintas, ¿no es cierto? Y, y bajo también reinados distintos en el caso de la nación de Israel. Eh, y por supuesto también analizamos el proceso de la escritura, ya entrando a un tema mucho más teológico de cómo es que efectivamente nosotros separamos lo que es la revelación, la inspiración y la iluminación, que son Tres cosas distintas, ¿no es cierto? Tenemos por un lado la revelación de Dios que Él entregó a hombres, a 40 hombres en particular, y, eh, porque el libro de Esther y Ruth fueron escritos por Esdras, recuerden ustedes. Entonces son solamente varones los que escriben la Biblia y ese, eh, esa revelación, ¿no es cierto?, eh, produjo una inspiración y lo que hoy día nosotros eh, tenemos ya no es... Obviamente tenemos la revelación, pero lo que tenemos es la iluminación que el Espíritu Santo nos da de entender lo que la Escritura nos dice. ¿ya? Toda la Escritura es inspirada por Dios, pero nosotros, ¿no es cierto?, recibimos esa iluminación por el mismo Espíritu Santo para entender lo que la Biblia nos dice. Solamente la iluminación puede tenerla un hijo o una hija de Dios. Entonces, el proceso de la Escritura también es importante entenderlo porque eso también nos va dejando en claro qué es lo que es y qué es lo que no es. Aunque este estudio no tiene un, eh, una orientación apologética, ¿vale? es decir, en defensa de la fe, eh, por supuesto que también eh, necesariamente nos confronta con situaciones que no se ajustan al, al concepto bíblico. Como por ejemplo, hoy día todo este proceso de las nuevas revelaciones, de, 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 de la unción fresca, y mira, si es fresco y es nuevo, es del diablo. Porque lo de Dios no es que sea viejo y, y, y rancio, sino que lo de Dios siempre es permanente, siempre es permanente, no cambia, no varía, es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No hay más revelación, no hay más inspiración, lo que hay hoy día es iluminación. Hoy día nosotros tenemos una iluminación, ¿no es cierto? Incluso mayor de la que tuvieron los eh, escritores bíblicos, porque nosotros hoy día tenemos el libro completo, la panorámica completa y dos mil años de historia o. 4.500 años de historia, que ratifican prácticamente el 100% de los hechos bíblicos que ahí aparecen. Nos queda un pedacito chiquitito que corresponde al el, el tema de Apocalipsis. ¿Ya? Y lo que comenzamos a ver hace un par de semanas atrás es el tema del canon bíblico. Y analizamos el tema del canon en relación, en primer lugar, a la definición de la palabra canon, recuerden ustedes, que significa caña y se usaba como una forma de medida de superficies, pero con el tiempo llegó a derivarse en una, en una normativa de carácter moral o de carácter legal. Entonces, cuando hablamos de canon, hablamos de una norma, de un estándar, de un requisito u o requisitos. Vimos el canon bíblico en términos globales, analizamos el canon del Antiguo Testamento, todo lo que corresponde al proceso histórico las evidencias, ¿no es cierto?, del Antiguo Testamento y no me acuerdo si en esta turno vimos esto. ¿Alcanzaron a ver esto? No. No, ya. Entonces, que estaba perdido porque un miércoles no estuve y después vino el 21 de mayo. La, eh, la festividad del 21 de mayo. Entonces, el canon del Antiguo Testamento es eh, importante recordar que fue Esdras quien finalmente lo compila, por así decir, y lo, eh, lo, lo valida en cuanto a sus libros, que en el caso nuestro son 39, en el caso de la, de la Biblia hebraica son 24 o 22. Pero no es que haya más o menos libros, lo que pasa es que en la, en la Biblia nuestra, ¿no es cierto?, en la, en la Biblia ya traducida al español, por ejemplo, eh, los libros están divididos como Primera y Segunda de Crónica, Primera y Segunda de Samuel, ¿no es cierto? En, en la versión original hebraica es un solo libro, Crónica, en fin. Y todos los que aparecen uno y dos en la Biblia hebrea o en la Biblia nuestra, en la Biblia hebrea es uno solo. Pero en términos generales, en cuanto a la enseñanza y a la información es exactamente la misma, ya. Y Esdras en el siglo V antes de Cristo. Recuerden que Esdras es el sacerdote que participa en la segunda, el segundo regreso de los exiliados babilonios en Babilonia. Si ustedes se recuerdan, el reino del norte fue llevado 500 años antes por los asirios, ¿no es cierto? Y las 10 tribus fueron dispersas después que el imperio asirio cayó y fue disperso por todo el mundo conocido. Los de Judá fueron llevados cautivos a Babilonia, estuvieron 70 años ahí, y esto es importante destacar, porque valida aún más. La, la, la autenticidad de la escritura y la, y la sobrenaturalidad del proceso. Los babilonios se caracterizaban, a diferencia de otros pueblos, en que ellos barrían con todo lo que pudiese significar algo para la nación que ellos capturaban. De hecho, recuerden que lo primero que hacen, por ejemplo, es cambiarle los nombres. Daniel y sus, sus amigos le ponen a Sadrach, Mesacas, Begnego. El, el nombre para el judío significaba un, un, una identidad. Ya no era solamente un nombre, sino que estamos hablando de una identidad y todo eso era borrado, le cambiaron la dieta, le cambiaron la, 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 el calendario, ¿no es cierto? Entonces todo eso era un proceso de, de, por así decirlo, de un lavado de cerebro completo y a pesar de eso, ¿no es cierto? Esta es una época, esos 70 años durante ese periodo, en que fue prolífera en cuanto a escritura. Tenemos, a, bueno, previo a eso tenemos a Jeremías, tenemos... A Ezequiel, tenemos, ¿no es cierto? A, a, a los profetas, a gran parte de los profetas menores, al mismo Daniel. Entonces, lo increíble que a pesar de toda esa eh, estructura, ¿no es cierto? Que buscaba destruir la identidad judaica, esta no solamente prevaleció, sino que de alguna manera floreció durante ese, ese periodo. Entonces, también dice la palabra que Dios toca el corazón de Ciro, el rey persa, y. Y, y vuelven, los judíos comienzan a volver. La primera lanchada vuelve con Zorobabel, la segunda vuelve con Esdras y la última vuelve con Nehemías. Entonces, en el proceso de regreso, recuerden ustedes que además el, el cautiverio babilonio fue sumamente traumático porque ocurre la primera destrucción del templo. Del templo lo destruyen completamente y al templo para el judío es eh, su identidad también ¿por qué? porque la, el Antiguo Testamento y la ley para el judío no solamente es un libro de carácter religioso es su código civil es su norma de conducta es todo es todo entonces al destruir el templo y al llevar todos los utensilios de, sagrados del templo judío y e imagínense lo que significaba eso que los metieran dentro de las cámaras de los ídolos entonces todo ese proceso destructivo inmensamente traumático a pesar de todo eso, hay escritura en ese tiempo y se sigue el mismo hilo conductor, ¿no es cierto?, de todo el Antiguo Testamento, que es la venida del Mesías. ¿Ya? Se dividió en tres grandes grupos, la Torá, por la ley que corresponde al Pentateuco, los Nebehim, que son los profetas, y los Ketubin, que encierra todos los otros escritos de carácter histórico, poético, en fin. ¿Ya? Ahora, este... Este canon se estabiliza en el tiempo de Esdras. Pero después viene un periodo, recuerdan ustedes, de 400 años de silencio, 430 años desde Malaquía hasta Juan el Bautista, en lo cual no hay profeta en Israel, no hay revelación, no hay... Eh, eh, Dios no habla por medio de ningún profeta hasta Juan el Bautista. Cuando comienza Juan el Bautista comienza el cierre del periodo profético para dar comienzo a lo que es el periodo de la gracia que parte con la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo y posteriormente el periodo de la iglesia. Pero recuerden que ese periodo fue entre comillas relativamente corto dentro de lo que es el proceso histórico porque si contamos el 33 después de Cristo, la muerte y crucifixión de Jesús, ¿no es cierto? Ya tenemos, por ejemplo, el año 70, el evento... Traumático o el segundo evento más traumático en la historia de Israel, que es la destrucción otra vez de Jerusalén, la destrucción del templo, ¿no es cierto? Y otra vez <coughs> los judíos en esta oportunidad dispersos por todo el mundo conocido. Ahora, ¿qué ocurre? ¿Por qué tengo ese dato ahí del concilio de Hamnia? Ese concilio es muy importante porque es un concilio rabino, rabínico, ¿no es cierto? Que confirma el canon de Esdras. Cuando los judíos fueron dispersos por el mundo, no es cierto. Todos ellos, por así decir, los sacerdotes se encargaron de tener una copia y distribuirla, no es cierto, a los distintos lugares donde ellos se iban yendo. Y ese Concilio de Jamnia lo, lo, lo destacamos porque es el 96 después de Cristo, es decir, eh, serían 26 años después de la destrucción de Jerusalén se le permite a los judíos regresar, no es cierto, a las ruinas del templo donde se encontraban los manuscritos la torah y todos los libros no es cierto que eh, eh, recién eh, vimos y todo eso se lleva no es cierto para empezar un, un proceso de copia pero ya desaparece el concepto de templo y en los siglos posteriores va a aparecer el concepto de sinagoga por eso hoy día no hay sacerdotes en israel sino que hay rabinos porque el sacerdocio tiene necesariamente que eh, determinar la existencia de un templo ya entonces, es por eso, y era una localidad costera cercana a Jope, ¿ya? y digamos hacia el mar Mediterráneo, más o menos lejitos de, de Jerusalén propiamente tal. Se agarraron sus cositas y se fueron para allá todo porque probablemente después por barco atravesarían alguna de las ciudades griegas donde ya estaba funcionando alguna sinagoga. Y no se olviden que cuando Pablo visita, ¿no es cierto?, el, el, el Oriente Medio con, con, con el... Con el Evangelio toda la parte de Asia eh, normalmente llega a sinagogas. Entonces esas sinagogas recogieron o esas localidades judías recogieron a muchos de los expatriados, de los que quedaron dispersos de Jerusalén. Entonces ese es el canon, el proceso del canon del Antiguo Testamento que se cierra con Esdras y se confirma en el Concilio de Hamni. Piensen ustedes que desde el año 96 después de Cristo hasta el año 1948 ¿No es cierto? Y más específicamente hasta el año 1967, cuando ocurre la Guerra de los Seis Días, los israelitas nunca más habían tenido control de la ciudad de Jerusalén. Durante 20 siglos Israel no había podido poner su pie, o los israelitas, en Jerusalén. ¿Ya? ¿Se entiende eso? Ya, entonces, eso es importante, porque cuando colocan... Y esto, por ejemplo, es un, un hecho histórico contemporáneo. Cuando colocan ellos, el, el, eh, o, o mejor dicho, cuando el 14 de mayo de 1948, David Ben-Gurión eh, proclama la, la formación o el nacimiento del nuevo Estado de Israel, o el moderno Estado de Israel, él besa el libro, el rollo del libro que ellos tenían. Y ese rollo del libro es exactamente el Antiguo Testamento. Exactamente el Antiguo Testamento. Entonces, de Jamnia al 14 de mayo no ha habido ningún agregado, nadie le ha quitado, nadie ha modificado. Eso es lo maravilloso de la escritura. ¿Se dan o sea, es, es exactamente el mismo proceso. Ahora, nosotros entendemos y sabemos que es el Espíritu Santo quien está detrás de todo esto. El Espíritu Santo es el que revela, el que inspira, el que conserva la escritura y el que difunde esa escritura, usando seres humanos, por supuesto, a sus hijos. Ahora, ¿cómo es que nosotros, con el Nuevo Testamento, se confirma el canon del Antiguo Testamento? En primer lugar, cuando vemos que Jesús y los apóstoles citan todos los libros que están puestos en este canon. ¿Cuántos libros tenía el Antiguo, tiene el Antiguo Testamento? Tibio, tibio, 39, ¿no es cierto? 39 libros. Entonces, esos 39 libros, todos son citados por Jesús y los apóstoles a lo menos una vez. A lo menos una vez. Cuando veamos el capítulo de los apócrifos, nos vamos a dar cuenta de que una de las razones por las cuales no están incluidos en el canon es porque esos libros nunca jamás fueron citados por Jesús. Nunca jamás. ¿Ya? Ni por los apóstoles. Ni por los padres de la iglesia, que es lo que vamos a estudiar también más adelante. Entonces, el Antiguo Testamento es citado por... El Nuevo Testamento. Por ejemplo, vamos a ver Juan capítulo 7, versículo 38. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Dice el que cree en mí, y es una cita de Ezequiel: El que cree en mí, de su, de, de, de su interior correrán ríos de agua viva. Si ustedes se dan cuenta, en la gran mayoría de las Biblias, abajo o al costado, hay gran parte de concordancias. Y normalmente esas concordancias tienen que ver con otra cita en el Nuevo Testamento del mismo, de la misma idea. O. Normalmente con una cita ya escrita en el Antiguo Testamento. Aquí estamos revisando unas seis o siete por factor tiempo. Ahí mismo en Juan capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Aquí tenemos, ¿no es cierto?, a Jesús confrontado, como muchas veces a los escribas, y les dice, ¿no es cierto?, ustedes escudriñan la escritura y están buscando la vida eterna, pero la escritura habla completa de mí. Y ustedes me rechazan. Entonces lo que está dando a entender ahí también, no solamente validando la escritura, sino que además está eh, especificando el hilo conductor del Antiguo Testamento, que es toda la figura que se cumpliría en el Mesías. Recuerden ustedes, el Antiguo Testamento es toda todo, todo el proceso en base a figura. No es figura de, de, de la salvación, en fin, Enoque, figura del rapto. Eh, qué sé yo, Noé, figura de los, de los israelitas que se van a quedar durante la tribulación, que a pesar de la tribulación Dios los va a proteger eh, al, al remanente, eh, bueno, todo el proceso después del sacrificio del Cordero, todo tenía un concepto de simbolismo que se cumpliría en el Cordero de Dios, en nuestro Señor Jesucristo. Entonces, toda la escritura hablaba de Jesús, desde Génesis 3, 15 en adelante, encontramos nosotros el plan de redención. ¿Ya? Ahora, ¿cómo encontramos a Jesús en el Antiguo Testamento? A través de las figuras, de las figuras de redención. Por ejemplo, Ruth es un libro que habla acerca de la redención de vos que la redime de su condición de, de, de esclava, ¿no es cierto? Y la, la redime. Todo ese proceso es justamente una figura. Por eso dice Jesús, toda la escritura habla de mí. Toda la escritura habla de mí. Ahora, el libro de Mateo 21:42. Jesús les dijo: ¿Nunca leísteis en las Escrituras, la piedra que desecharon los edificadores ha venido a ser cabeza del ángulo? ¿El Señor ha hecho esto y es cosa maravillosa a nuestros ojos? Ya. ¿No es cierto? Si tú buscas la cita de eso, dice: Salmo, ¿no es cierto? Si Jesús. Cita siempre el Antiguo Testamento y él está validando justamente cuando le dice la escritura. Por eso, cuando le dice Pablo a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, no se está refiriendo ni a las cartas ni a los evangelios que a esa altura todavía no estaban compilados, sino que se está refiriendo al Antiguo Testamento. ¿Ya? Eh, Romanos, perdón, Hechos 8:32. El pasaje de la escritura que leía era este: Como oveja a la muerte fue llevado. Y como cordero mudo delante del que lo trasquila, así no abrió su boca. Ya, recuerden ustedes que el pasaje ese es Felipe, que está evangelizando a partir del libro de Isaías a este funcionario eunuco de tesorero de la reina de Candace. ¿Ya? Entonces, pero él parte de la escritura, la escritura, la escritura. Ahora Romanos capítulo 1, versículo 2. Que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Él había prometido antes por los profetas en las santas escrituras. Eh, Romanos 4, 3. Porque, ¿qué dice la escritura? Creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. Ya, ¿no es cierto? Otra vez cita la escritura y dice, creyó Abraham a Dios y le fue contado por justicia. ¿Dónde está eso? Génesis. ¿Ya? Ahora, Segunda de Timoteo capítulo 3 versículo 15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. ¿No es cierto? Ha sabido las escrituras. En el caso de Timoteo, su madre y su abuela le enseñaban la escritura. Ahora ahí dice que te pueden hacer salvo. Recuerden que cuando habla ahí de salvo no está hablando de la justificación, está hablando de la santificación y que un día vamos a pasar nosotros a la fase de la glorificación fuimos justificados estamos siendo santificados y un día seremos glorificados a través de un cuerpo nuevo ya entonces ahí en este pequeño eh, en este, en esta pequeña muestra de, de pasaje nos damos cuenta que tanto los apóstoles como Jesús citan nutridamente todos los libros del Antiguo Testamento ratificando con eso efectivamente que esos eran los libros que eh, eh, digamos que, que que debían estar en el canon no es cierto o confirman el canon de 500 años de atrás de Esdras. ¿ya? Esdras dijo esto es y Jesús confirma citando solamente esos libros. Ahora, no es como me decía alguien que es que habían muchos libros y, y tenían que, 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 que elegir entre unos y otros, no. Los libros siempre estaban ahí, lo que ellos tenían que hacer era protegerlos justamente de lo falso. Y cómo eso protegían de lo falso conociendo bien lo verdadero. Hubieron muchos escritos colaterales, ¿no es cierto?, a lo largo del tiempo de falsos profetas, por ejemplo Jeremías habla mucho acerca de los falsos profetas, los falsos maestros que dijeron cosas que yo no dije, y todo esto, que muchas veces esas cosas las escribían, entonces los escribas y los sacerdotes, ellos eran encargados de mantener la pureza de la escritura. Tal como se les enseñaba a los eh, trabajadores del Tesoro en los Estados Unidos, lo hacían conocer durante casi tres o cuatro años solamente la, la, los billetes verdaderos cosa que cuando cayera el falso ellos lo iban a distinguir. No, no estudiaban los falsos para pa, pa conocer el verdadero, conocían bien lo verdadero y sabían cual, al, al, al toque, ¿no es cierto?, si un billete era falso o no. Entonces nosotros lo mismo, la escritura y el proceso lo mismo, sabían exactamente bien qué había dicho Dios y a quién le había dicho Dios. Así ha dicho Jehová y se cumplía, ¿no es cierto?, los profetas estaban certificados, no solamente con que se cumplían, lo que decían, sino que además con señales y prodigios, como por ejemplo Elías y todos los que estuvieron eh, parte, digamos, en el proceso de la historia. ¿Ya? Por lo tanto, el mismo, el, el, el mismo Nuevo Testamento confirma el Antiguo Testamento. ¿Ya? Esa es la biblioteca que nos tenemos que aprender todos. 66 libros, en fin. Canon del Antiguo Testamento. Aquí están resumidos algunos aspectos que se consideraron para el establecimiento del canon, ¿ya? Primero, la evidencia de que Dios es su autor, ¿no es cierto? Y esa evidencia era dicha por el título que todo profeta decía al momento de hablar: "Así dice Jehová", ¿no es cierto? "Así dice Jehová". Hoy día ningún ser humano puede decir "Así dice Jehová" a menos que cite la Biblia. ¿Ya? Ninguna persona puede decir "Así dice Jehová" A menos que cite la Biblia. Por eso es que estamos estudiando el canon. El Antiguo Testamento ya se cerró. Ahora vamos a ver cómo se cierra el Nuevo Testamento y las razones después que justamente se cierra. Fue escrito por un profeta, un portador de Dios. Es genuino y se puede saber el tiempo, lugar, así como su autor. Hasta el día de hoy existen todos los lugares en Israel donde se desarrollaron todos estos eventos. Su doctrina está apoyada por los otros libros que cumplen los otros requisitos. Fue de uso habitual de enseñanza en Israel. Jesús y los apóstoles citaron el Antiguo Testamento más de 600 veces, podemos entonces decir que todo que aceptar el Antiguo Testamento como palabra inspirada por Dios. ¿Ya? Entonces, ahí está el cierre del canon del Antiguo Testamento. Ahora, entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, ¿no es cierto?, transcurren aproximadamente 430 años en los cuales no hay profeta en Israel, y es un periodo súper convulsionado. ¿Por qué? Porque ese periodo, eh, al no haber profeta, también se pierde, por así decir, la, la, la esencia de lo que era la relación de Dios con el pueblo de Israel. Por lo tanto, es en este tiempo que encontramos la mayor cantidad de literatura apócrifa, que vamos a tener un capítulo específico de los libros apócrifos para que los podamos entender bien, pero de todos los libros apó, apócrifos, ¿no es cierto?, o escondidos, hay solamente dos que podríamos nosotros decir tienen carácter histórico verídico, que son primera y segunda de macabeos que cuentan la historia digamos de las revueltas judías para tratar de librarse del, eh, del, del inminente eh, dominio romano. finalmente caen igual pero más o menos trata sobre eso. ya el, el resto son libros francamente eh, muchos de ellos con historias ridículas. no es cierto que no aportan absolutamente nada y que además fueron escritos por judíos de corte helénico, sea judíos griegos, y muchas de las historias que aparecen ahí son muy similares o casi como copias de las, eh, de las sagas eh, mitológicas de los griegos. ¿ya? Entonces, ahora, esos libros los van a encontrar ustedes en las Biblias de eh, edición católica, ¿no es cierto? Y esos libros fueron incluidos en el canon católico recién. Oficialmente en el concilio de Trento en el 1525, es decir, chorrocientos siglos después. ¿Ya? Chorrocientos siglos después. Entonces, vamos a ver este tema de los apócrifos. Vamos a revisar algunos de, los, de ellos, algunos trazados para que ustedes también, cuando escuchen la palabra apócrifo, sepan exactamente de qué se está tratando. Ahora, los católicos le llamaron en el 1523 o 25 deuterocanónicos. Como para darle un plus, estaban los libros canónicos y los deuterocanónicos, porque la palabra deutero significa repetición o segundo. ¿Ya? Entonces ellos dicen: Este es el segundo canon, pero no existe tal cosa. Ya, el canon del Nuevo Testamento. Saltamos al canon del Nuevo Testamento. Se cerró con Esdras el canon del Nuevo Testamento, y se confirma el año 86 después de Cristo los mismos libros en este concilio reducido de rabinos, ¿no es cierto?, en Jamnia. Ahora bien, el Nuevo Testamento consta de cuatro libros que se llaman los Evangelios, ¿no es cierto?, de Mateo hasta Juan, el libro histórico o el gran libro histórico, el libro de los Hechos, la epístola de Pablo, o las epístolas de Pablo, que son 14, epístolas generales donde participan los otros apóstoles y el único libro profético es Apocalipsis. ¿Ya? Es Apocalipsis. ¿Son cuántos? 27 libros. Bien. Ahora, el canon del Nuevo Testamento. El canon del Nuevo Testamento. ¿Cómo es que se pone en blanco el... ¿Es en blanco. Ya me importa escribir acá aquí. Nosotros tenemos que entender los períodos, ¿no es cierto? Tenemos el período de la iglesia apostólica. No la olla satánica de la casa apostólica que se puso ahí abajo. Iglesia apostólica. Esta va desde el año 33 después de Cristo hasta el año 100 después de Cristo. ¿Qué característica tiene esta iglesia apostólica? Justamente que se escribe el Nuevo Testamento. Parte con Marcos y termina con Apocalipsis, escrita por Juan. ¿Cierto? Abre el canon Marcos, cierra el canon Juan. Eso es súper, súper importante. Por eso es que Juan termina el Apocalipsis diciendo el que le quita o le agrega queda bajo maldición. El mismo Juan dice que Jesús hizo muchas otras cosas, pero las que se registraron son las que el Espíritu Santo determinó que a través de esas él llamaría a su pueblo. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque cuando muere el apóstol Juan, no hay otro nombramiento. Juan, antes de morirse, no nombró ningún apóstol, ni ninguno de los apóstoles nombró apóstoles después de su muerte. El ministerio apostólico del punto de vista de los apóstoles de los doce cesó con la muerte de Juan. Eso es categórico. No hay más apóstoles. Porque los apóstoles tenían, si leemos nosotros, en el libro de los eh, Hechos capítulo 2, versículos 40 y 42. Y con otras muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo... Sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como tres mil personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. La autoría apostólica es irrepetible. ¿Qué estaban haciendo los apóstoles a partir de Hechos capítulo 2? ¿No es cierto? Con el nacimiento de la iglesia, con la venida del de Espíritu Santo en Pentecostés, donde produjo el milagro de los idiomas, fue hacer la transición de la ley a la gracia, ¿no es cierto? Y rápidamente, por una necesidad obvia, el, el, el Evangelio estuvo básicamente en, dentro del marco judío. Dios soberanamente eligió la fiesta de Pentecostés, que es una de las cinco fiestas más importantes de los judíos y que de alguna manera implicaba la peregrinación de todos los judíos del mundo conocido a la ciudad de Jerusalén. Se calculaba que podían haber cerca de un millón de personas como población flotante durante las fiestas de Pentecostés. Es en esa fiesta cuando ocurre el milagro de los idiomas, en los cuales hablan eh, el amita, que es el... el eh, es el persa o, o, el, o el idioma de Irán, parto, medo, en fin, una serie de idiomas. Por lo tanto, todos los judíos que asistieron a esa fiesta escucharon el Evangelio de Jesucristo en su propio idioma. En su propio idioma. Y bien hablado, bien pronunciado. O sea, el don de lengua no, no, te, no, no, no produciría un discurso como mexicano hablando inglés. O norteamericano hablando español sin acento, o sea, sería perfecto. Él creó los idiomas, él, él, él hizo eso. ¿ya? Entonces, ahí parte la iglesia, y la iglesia comienza entonces el proceso de la escritura del Nuevo Testamento a través de los apóstoles, ¿ya? Y por lo tanto, los apóstoles para certificar, y esa es la razón de los milagros y prodigios que ellos hacían. No es cierto, era para certificar la autoría apostólica y la autoría de palabra de Dios que tenían sus dichos. Por eso es que la iglesia perseveraba en la doctrina de los apóstoles. Y por eso es que el libro de los Efesios nos dice que la estructura o la base de la iglesia es los apóstoles, los profetas, antiguo y nuevo testamento y la piedra angular es Jesús. ¿Ya? Por eso es que están satánico que hoy día haya un movimiento que se atribuya la autoría o la misma eh, condición de los apóstoles del Nuevo Testamento. No existe eso. Eso es falso, eso es satánico, eso es mentira. No hay áreas grises. O estamos haciendo la voluntad de Dios o no la estamos haciendo. No juzgamos intenciones. Los hechos dicen claramente que eso no es de Dios. No es de Dios. Porque eso significaría entonces que debiéramos perseverar nosotros no solamente en la doctrina de estos apóstoles, sino que también en la de ellos. Y la de ellos contradice esta. Hoy día no existen apóstoles. Por eso dije que cuando nosotros íbamos a profetizar el día de hoy, usábamos la escritura. La escritura. ¿Ya? Lo otro es jugar a las adivinanzas. Después que muere el apóstol Juan, que no dejó ninguna sucesión apostólica, que es la mentira católica romana, que a partir del año 91 apareció un movimiento pseudo cristiano, que no es cristiano, de restauración apostólica, ¿no es cierto? Por eso dije recién, porque esta, esta, esta institución que se puso ahí en Balmaceda viene de esta línea, ¿no es cierto?, que tiene su apóstol y tienen ellos verdaderamente le llaman incluso hasta como padre. ¿Ya? Los hijos de la casa y una serie de otras cosas y jerga que usan, que es una situación totalmente fuera del control bíblico. ¿Ya? Los apóstoles no dejaron sucesores porque no debían dejar sucesores. Comienza del 100 al 315 el segundo periodo que se llama la iglesia primitiva. Y la iglesia primitiva lo que hace es cuidar, guardar, distribuir, ¿no es cierto? Y enseñar esta verdad ya terminada. No incluyen ningún otro libro. Esta iglesia primitiva fue continuada por los discípulos de los apóstoles. Los apóstoles fueron discípulos de Jesús. Los padres de la iglesia que se llaman, que los católicos romanos, ¿no es cierto?, lo toman como papas de ellos, es la mentira más grande porque... El catolicismo romano, como lo conocemos hoy, empieza el 565, cuando se instituye por primera vez el título de Papa con Gregorio el Grande. ¿Ya? Con Gregorio el Grande. Entonces, eh, no, no es tal cosa ni tiene nada que ver. Los padres de la iglesia fueron discípulos de los apóstoles, que también vamos a revisar parte de su historia, que estuvieron durante estos 200 años, ¿no es cierto? Eh, Protegiendo, sobre todo porque recuerden que estos 200 años constituyen una persecución feroz en la época de las catacumbas, en la época ¿no es cierto? de la persecución por el Imperio Romano, hasta el Edicto de Tolerancia de, de Constantino, el año 315. Entonces, estos padres de la Iglesia eran, por último, los primeros autorizados para hacer o decir algo adicional que el apóstol Juan antes de morir me dijo que escribiera esto. ya o, o yo escuché que Pedro dijo esto. Todos fueron contemporáneos de los apóstoles, más jóvenes, por supuesto. Pero lo que hicieron ellos fue confirmar el canon desde Marcos hasta Juan. Desde Marcos hasta Juan. Y ahí es donde establecen... Estos parámetros que son similares a los del Antiguo Testamento. Primero la antigüedad. No podía ser ni antes de Cristo ni después de Cristo, sino que durante Cristo. ¿Ya? Durante el ministerio de Cristo. Lo segundo, la autoría apostólica o certificada por esto. Los únicos dos libros que no fueron escritos directamente por la mano de un apóstol fueron Marcos y de los evangelios, ¿no es cierto? Fueron Marcos y Lucas. Pero Marcos, sabemos lo ¿no cierto históricamente que el autor intelectual y espiritual, el espiritual es el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Pero es Pedro quien guía este este evangelio. Si no hubiese sido aceptado por Dios, Juan, que fue el último apóstol, que murió 40 años después de la muerte o 30 años después de la muerte de Pablo, el último de los elegidos, ¿no es cierto? Eh, él podía perfectamente haber deshecho todo lo que estaba pero no solamente lo deshace, sino que lo certifica, y lo traspasa y lo certifica a los que venían a continuación, que fueron los que forman la iglesia primitiva. Entonces, eran los apóstoles o alguien certificado por ellos, pero que ese alguien certificado por ellos tendría que haber conocido a Jesús, haber visto la resurrección de Jesús, la crucifixión de Jesús, todo el proceso, es decir, ser absolutamente testigo ocular. Lo tercero, la aprobación universal, vale decir que todas las iglesias que se formaron consideraran estos escritos como inspirados y canónicos. Efectivamente, sí, esto lo escribió Pedro, esto lo escribió Juan, ¿ya? Y por supuesto, la ortodoxia, que significa la armonía doctrinal entre los libros y el resto de los escritos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque al igual que lo que dijimos en el Antiguo Testamento, y en este caso con mayor, porque fue mucho más prolífera la, la literatura pagana que pretendía meterse al canon que en el Antiguo Testamento. Entonces, por ejemplo, teníamos nosotros el Apocalipsis de Pedro. ¿Qué es lo que hacían los padres de la Iglesia como líderes? Ellos pescaban esto, lo leían e inmediatamente sabían si era o no de autoría de Pedro. ¿Ya? O doctrinalmente eran desechados porque por ejemplo decía que a través de María también se, se llega a, a Dios, puede ser una cosa, no y lo iban desechando. Entonces ellos protegieron lo verdadero, no es que de un montón de cosas seleccionaron lo verdadero, sino que ellos fueron garantes de lo que siempre se consideró único y verdadero. El canon no consiste en elegir de una masa de libros cuáles quedan y cuáles no, no es esa la cosa, es... El canon se hace para proteger lo que siempre ha sido, lo que siempre ha sido. Entonces, por eso es que no es el proceso, no, no consiste en seleccionar de todo lo que había, sino que consiste en proteger lo que había. Por eso es que el apóstol Pablo, por ejemplo, o en Judas, tenemos nosotros Judas, la carta de Judas. versículo 3 Judas versículo 3 Amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Por la fe que ha sido una vez dada a los santos, no hay muchas. hay una sola revelación en el Nuevo Testamento es una sola compilación de Mateo o Marco, como quieran verlo, hasta Apocalipsis. ¿ya? ya en esa época se están introduciendo, como dice abajo, porque algunos hombres han entrado encubiertamente. No se olviden que el, concept, el, el, el proceso de mayor cuidado que nosotros tenemos que tener no es de lo de afuera, sino que de lo de adentro. Vale es decir cómo es que internamente nosotros estamos aprendiendo la doctrina. Porque la apostasía no se va a levantar del catolicismo romano, esas son falsas doctrinas. La apostasía se levanta, como dice el, 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 el apóstol Juan, salieron de nosotros. Salen de nosotros. ¿Ya? Entonces, ¿por qué? Porque alguna vez entraron encubiertamente y salieron en un momento determinado. Dice la carta de Juan, un par de hojitas más atrás. Segunda carta de Juan, versículo 7 al 11 porque muchos engañadores han salido por el mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. La, una de las herejías más tempranas del periodo de la iglesia se llamaba el docetismo, ¿ya? el docetismo de un tal Doqueo, ¿no es cierto? Él comenzó, porque tenía una fuerte influencia gnóstica, empezó a decir que Jesús en verdad no era físicamente, o sea, su parte física no era real, sino que era más bien como una especie de espectro. ¿Por qué? Porque los gnósticos consideraban que todo lo material, incluido el cuerpo, era malo. Entonces, en ese pensamiento, él no podía concebir que Jesús hubiese sido completamente humano. ¿Ya? Y por eso dice que acá está diciendo que Jesús no vino en carne. Es la doctrina, era la herejía del momento. Hoy día la herejía del momento son los apóstoles, profetas, milagreros y demás. ¿Cuál es la recomendación? Versículo 8. Quien esto hace es el engañador y el anticristo. Mirad por vosotros mismos para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo, sino que recibáis galardón completo. Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Qué más claro? que eso. Y nosotros los invitamos a tomar té, celebramos cumpleaños con ellos, vamos a las primeras comuniones, vamos a los casamientos de ellos. Y muchos frescos dicen, ay, yo no voy a la ceremonia, pero voy a la fiesta. Peor todavía. O sea, peor. Eso suena casi hasta aprovechador. O vas a todo o no vas a nada. Por favor, esto no lo estoy diciendo yo. Aquí está diciendo la Biblia. Después no va a decir al el que el pastor nos dijo que no podíamos. Cada uno de nosotros tiene que tomar sus propias decisiones. Y yo jamás le he llamado la atención a alguien por algo que ha hecho. ¿Por qué? Porque el Padre, el Espíritu Santo que mora en ustedes y en mí, es el que tiene que enseñarte y el que va a corregirte y el que va a juzgarte. La palabra te va a juzgar en el tribunal de Cristo, no para condenación. Pero ahí todas nuestras obras serán expuestas. Vuelvo a insistir, el apóstol Juan, que es llamado el apóstol del amor, ¿no es cierto? Dice él: cualquiera que se extravíe o en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. No tiene, es categórico. Es categórico. Nosotros tenemos personas que hasta el día de hoy consideran que hay católicos cristianos. Por Cuando escucho yo personas que me dicen: Oye, fui a un matrimonio, ¿no es cierto?, de mi prima. Y sabes que el cura lo que dijo, pero fue súper certero en realidad, no nombró nada a María, no, dijo todas esas cosas aquí. Lo encontré súper bueno. Entonces la pregunta que uno le hace, bueno, el cura de quién es? ¿Hijo de Dios o hijo del diablo? Porque no puede haber un tercer padre. Nuestra paternidad, el, el ser humano tiene una paternidad de Dios o una paternidad del diablo. Entonces si dice hijo de Dios está absolutamente perdido. Ahora si responde correctamente, la respuesta es qué bueno puede salir de ahí, porque te suena bien, no significa, eso no es retener lo bueno y, y desechar lo malo. El retener lo bueno y desechar lo malo, querido hermano, es cuando, por ejemplo, el suscrito aquí está predicando y de repente echa una broma indebida. Dijo una pesadez, dije una tontera, se me salió un garabato. ¿Me entiendes? Dije algo inapropiado, fui demasiado drástico en algo. Eso tú tienes que desecharlo, pero no cuestiones doctrinales. ¿Te das cuenta? Entonces esa falta de celo por la verdad es lo que tiene, podría, a gran parte de lo que ya se llama iglesia. ¿Por qué? Hoy día veía yo en las noticias, no, ayer. Aparece el Papa abrazándose con un, con un eh, musulmán y con un rabino, ¿no es cierto?, y abajo había unos comentarios y que faltaba un evangélico. Que por qué no habían invitado a un evangelio. Entonces mejor no escribirá porque dije, voy a enfriarme primero. Y después voy a escribir porque suponía que estaba hablando de la unidad y esto acá entonces es no entender nada porque dice buenas cosas porque usa buenas palabras porque nos llama a la unidad yo quiero recordarle a los hermanos que los auto de reo y la inquisición y el tema de que somos anatema por no aceptar al Papa sigue en pie ese eso no se ha borrado de, de, de la doctrina católica romana está apagadita por ahora pero no se ha borrado es más, los concilios vaticanos, los últimos dos, lo único que hicieron fue ratificar y endurecer la doctrina. Entonces, el apóstol dice acá: si alguno viene a vosotros y trae esta doctrina, no lo reciban. No nos está llamando a juzgarlo, está llamando a no juntarnos. No juntarnos. De los tales, apártate. ¿Por qué? Porque esto. No se puede negociar. Quiero recordarle que el que hoy día nosotros tengamos una Biblia en la mano con tanta libertad, costó miles de miles de muertes de hermanos fieles que cuidaron con su vida la verdad. Y para que nosotros, siglo XX, digamos que todos los caminos llegan a Cristo y que no importa esto y esta cosa así. A mí me, me molesta mucho eso y yo les pido disculpas si aparece como una cosa muy violenta, pero de verdad es una situación que nosotros necesitamos recalcar, no, 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 no tener una conducta policiaca, no tener esto, pero pues estamos estudiando el tema del canon y tú tienes que entender que Dios ya cerró su revelación. Si aparece alguien y dice, ¿sabes qué? Yo tengo nueva revelación, yo espero que tú y yo tengamos, ¿no es cierto?, la, 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 el aplomo, ¿no es cierto?, espiritual y con respeto y como debe ser, decir, eso no es verdad porque no se ajusta la escritura. Es como cuando la gente dice, oh, pero nosotros hablamos en lengua, en lengua, en lengua. Ya, pongámosles que hablan en lengua. Si la Biblia dice que pueden hablar dos, hasta tres. Si aparece un cuarto, lo tienen que callar. Po. Pero ustedes no solo lo callan, sino que están los 90 balbuceando cosas. Si hay esos tres y nadie interpreta qué dice la Biblia, cállate. Pero están violando abiertamente la Biblia y nosotros hoy día, entonces mi reclamo, hermanos, es por qué tanta pasividad del pueblo de Dios. Hoy día lo falso tiene el poder, lo falso, estoy hablando de lo que se llama cristiano, no se transformó en algo intocable, en algo intocable. Y eso no puede ser, porque para eso tenemos libertad. La libertad no es para asociarnos para la mentira, la libertad es para usar esa libertad y denunciar la mentira. Cuando tú denuncias la mentira inevitablemente caen personas. Pero es parte de lo que debe hacerse. Nosotros no condenamos ni juzgamos a las personas, pero el término juzgar es algo que está también absolutamente errado, porque la palabra juicio significa discernimiento. Lo que nosotros no ejecutamos es un juicio penal sobre alguien que implica condenación, enjuiciamiento de esas características. Es Dios como el arcángel Gabriel le dice al mismo Satanás que Dios te juzgue. Pero el discernimiento es lo que nos llama a nosotros a apartarnos de lo bueno, de lo malo, y a acercarnos a lo bueno de Dios. De Dios. El apóstol Juan está diciendo eso. Entonces, la ortodoxia es fundamental. No solamente en el tiempo del canon, sino que el día de hoy también para nosotros. Del día de hoy también para nosotros. Entonces. Eh, esta autoridad del Nuevo Testamento fue ya establecida en la Iglesia y existían cientos de copias, tanto de las cartas como de los evangelios. ¿Ya? Y ahí aparece un poco la historia de cómo se fueron desarrollando, digamos, eh, más bien que desarrollando, cómo se fue eh, compilando los escritos de los apóstoles y, y cómo esto llegó a transformarse en los 27 libros que forman el Nuevo Testamento de la Biblia Cristiana. ¿ya? Entonces, tenemos el canon del Nuevo Testamento, que se cierra con el apóstol Juan, la sucesión apostólica no existe, lo que existe son los primeros discípulos de los discípulos, entre los cuales, por ejemplo, tenemos a Justino Martín, Ireneo, Clemente, Orígenes, Tertuliano, Hipólito, Eusebio, que ellos escribieron muchas cosas, muchas cosas, pero sus escritos jamás tuvieron un carácter canónico. Y ellos, en estos solamente en estos pocos que revisamos, en sus escritos hay más de 36 mil citas a la Escritura, al Nuevo Testamento. ¿Por qué? Porque ellos ratificaron el, 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 el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento. Que por supuesto el Antiguo ya estaba ratificado. ¿Ya? Entonces. El cuidado de la ortodoxia es también un deber nuestro el día de hoy, porque no podemos pisar irrespetuosamente la sangre de millones de nuestros hermanos que dieron su vida por esta verdad. Sí, guiados por el Espíritu Santo, sí, por supuesto fortalecidos por el Espíritu Santo, usados por el Espíritu Santo, pero murieron igual. Fueron mártires igual. ¿Ya? Entonces, no puede ser tan liberal o libertino el hecho de aceptar cualquier cosa como de Dios. Porque por algo Dios usó 16 siglos, por algo Dios usó hombres, por algo Dios prácticamente eh, eh, le tomó la vida de estos hombres para provecho nuestro, dice el apóstol Pedro, ¿no es cierto? El apóstol Pablo, las cosas que se escribieron, refiriéndose al Antiguo Testamento, se escribieron para nuestro provecho, ni siquiera fueron de provecho para ellos. Por eso que los profetas del Antiguo Testamento no sabían lo que hablaban, ellos hablaban para el tiempo futuro, dice el apóstol Pedro que los profetas trataban de inquirir de qué se trataba esto, pero les fue revelado que no era para ellos, era para nosotros. Los discípulos, los apóstoles, murieron sin saber que sus cartas lo que se iba a significar, todo este proceso que el Espíritu Santo iba a recopilar. Por eso la iglesia primitiva tiene tanta importancia también, porque la iglesia primitiva es la que logra proteger Guiado y empoderado por el Espíritu Santo, esta verdad para que después pudiera salir a la luz. Para que después pudiera salir a la luz. Bien, ¿alguna pregunta?